¿Estás preocupado por los ratios de los CDR? ¿Querés invertir en dólares en un broker de Estados Unidos regulado por la SEC, la misma que autorizó los 11 ETF de Bitcoin? Bueno, te cuento que es cada vez más fácil. La plataforma que usamos nosotros y toda la explicación, regulación y los videos de cómo usarlo están en nuestro Discord, link en el perfil. Si te das de alta en la plataforma y verificas la cuenta, lo primero que tenés que hacer es ir al botón transferencias. Transferir a Happy. Elegimos Argentina. Tenemos dos opciones. RTM, si sos usuario de RTM, o bien transferencia local. Elegimos transferencia local y vamos a suponer que yo quiero depositar en el broker $100. Entonces, el total del costo me sale 1.324 por dólar. Hoy está 1.280, así que estamos teniendo nada. No es tanto el spread que estamos pagando, no es tan caro el dólar, casi un dólar tarjeta. El segundo paso es transferir. Hay que leer que si los depósitos lo hacemos en días hábiles con el banco horario bancario abierto, va a ser más rápido, llega más rápido. Ir a pagar, nos traslada a una página, ponemos comenzar y elijo desde qué banco quiero transferir mis pesos. Por ejemplo, Mercado Pago, se conecta con mi Mercado Pago, transfiero los pesos y en el transcurso de 2 horas o más, dependiendo del horario que lo hagas, te va a llegar el dinero al broker. Una vez que vos recibas ese dinero, lo bueno es que ya no pagás más comisiones dentro de Happy. Esta comisión te la cobra la interfaz desde Argentina que te hace el depósito en Estados Unidos al broker regulado. Una vez que esos dólares te llegan a la cuenta de inversión, vos, por ejemplo, querés invertir en Apple, podés comprar 5 acciones, pero si no tenés tanto dinero, podés hacer la compra en dólares desde lo mínimo son $5. Quiere decir que podés comprar, quiere decir que podés hacer compras parciales desde $5. Lo importante de todo esto es que el broker no cobra comisión, sino que en este caso te está cobrando 15 centavos de spread por esta operación. Pero si yo le pongo que quiero invertir $50, me sigue cobrando los 15 centavos. Quiero ponerle $500, me sigue cobrando los 15 centavos. Quiero ponerle $5,000 y así siempre voy a pagar exactamente lo mismo. Por otro lado, quiero invertir en un ETF de Bitcoin, quiero invertir en ETF o en todo lo que cotiza en Wall Street y acá en los brokers de Argentina no lo tenés. Por ejemplo, ARK B, que es un ETF de KTU, vos podés invertir en este ETF, podés hacer compras escalonadas. También, a ver, podés comprar, sale $40, podés comprar de una unidad de ETF. Pero también podés comprar de a $5. Esto está regulado, tiene seguro Estados Unidos y hace de cuenta que en vez de tener la plata, el dinero en un banco de Argentina, la tenés en un banco de Estados Unidos. ¿Qué seguridad tenés? ¿Cuál de las dos opciones te da más seguridad?